Hola, hola, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos al canal Cocinando con Mamá Lu. ¿Y qué creen que vamos a preparar el día de hoy? Hoy vamos a hacer un embutido con chile habanero. ¿Y qué vamos a necesitar para eso? Bueno, antes de darle los ingredientes, vayan, corran rápido por una libreta para anotar la receta. Porque la receta de hoy de verdad está exquisita. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros ingredientes para hacer nuestro embutido. Y lo que vamos a necesitar son 5 chiles habaneros, 4 limoncitos, 4 zanahorias, una cebolla morada, una cebolla blanca, orégano y tomillo al gusto, así o así en polvito que ya lo tengo, un vasito de vinagre blanco, un pepino, un chorrito de aceite de oliva, el que ustedes gusten, ¿sale? Y sal al gusto. Con todos estos ingredientes vamos a preparar hoy un rico embutido. Así es que en sus marcas, listos y comenzamos. Pues miren, aquí también ya tengo listo mi bol con la cuchara para ir moviendo todos los ingredientes y vamos a rallar nuestra zanahoria. Miren, yo tengo este aparatito que es muy fácil, muy práctico y miren, se puede rallar la zanahoria así en pequeñito, les va a quedar así, o si quieren alargaditas, miren, la hacen desde arriba hasta abajo, ya de abajo hacia arriba, de abajo, y les van a quedar las zanahorias en tiritas, como ustedes gustan rallarlas, ¿sale? Así vamos a rallar nuestras 4 zanahorias, así, miren, nos deben de quedar así. Unas tiritas finitas. Bueno, miren, como verán, aquí ya tengo mi zanahoria, ya ven, ralladita muy, muy fina, así, alargadita. Ahora voy a proceder a rebanar mi cebolla morada. Como ustedes quieran prepararlo, si gustan prepararla en rodajitas, en julianas o en picadillo, como ustedes gusten. Yo la estoy picando en forma julianita, finitas. Así voy a picar también mi cebolla y mis chilitos habaneros. Y como podrán ver, aquí ya tenemos nuestra zanahoria, la cebolla morada y la cebolla blanca, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a limpiar nuestro pepino. Ya saben que la estrategia de limpiar bien nuestro pepino. Y lo vamos a pelar. El pepino es el tamaño que ustedes gusten, así, más pequeño, más o más grande, el pepino. Vamos a partir nuestro pepino. Miren, aquí es al gusto de ustedes, como ustedes cuando lo preparen. De verdad, yo los invito a que sí preparen esta receta. Miren, son los pepinos, lo vamos a dejar así muy, muy delgaditas las tiritas, para luego proceder a picarlo muy finamente, ¿verdad? Miren. Vamos a picarlo muy finamente aquí. Muy finito y lo vamos a ir agregando a todo lo que ya tenemos aquí en nuestro bol, bueno, ¿verdad? Miren, ya le picamos un tanto, pero miren, también se puede rallar así muy finitamente y vean cómo salen las tiritas. Hay que procurar de que no llegue hasta el centro por las semillas, que es lo que estamos retirando del pepino. Pero como podrán ver, quedó, miren, así. También lo podemos o así agregar, como ustedes gusten. Teniendo cuidado nada más de no llegar al centro por la semilla. Bueno, ya tenemos aquí nuestros ingredientes. Y ahora lo que vamos a ponerle va a ser a rebanar muy finamente nuestro habanerito. Este es al gusto, ¿eh? Quien guste le puede poner más picante o menos picante. A este embutido que estamos preparando. De verdad que ya se están soltando unos olores exquisitos. Y ahora sí que van a bailar todos los ingredientes. Pero miren, continuamos ya aquí con nuestros habaneritos. Ahora que empiecen a bailar los ingredientes. Miren, les vamos a echar su bailadita de sal al gusto, y le vamos a exprimir los limones. Esto está riquísimo. De verdad que este embutido es para acompañarlo con una carne asada, con un pollito en su jugo, para las carnitas. Esto va a quedar súper delicioso. Súper, súper delicioso. No se imaginan los olores que ya están despidiendo todos nuestros ingredientes. Con esto lo vamos a empezar ya
ya huele esta delicioso. Le vamos a echar, miren, ya sea su orégano así, o se lo pueden, le pueden hacer aquí, miren, así, el orégano. Orégano y tomillo aquí, ¿verdad? O si gustan, yo también aquí ya lo tenía yo previamente, miren, así también en polvito, como ustedes gusten. Ay, estos olores, de verdad que está súper rico, muy, muy sabroso. Ahora vamos a proceder a agregarle nuestro vinagre. Y ahora sí, a moverle para que se integren todos los sabores. Y que suelten su jugo con la zanahoria, el pepino, la cebolla, todo va a quedar aquí impregnado. Por último, ya ven cómo quedó nuestro embutido. Y ahora, por último, miren, el juguito que ya fue soltando, lo vamos a probar. Ay, se me hace agua en la boca, de verdad. Bailen todos los ingredientes. Y ya, como podrán ver, miren, ya está aquí nuestro delicioso embutido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al final, ya nada más le vamos a dar una bailadita de aceite de oliva. Y esto ya está listo para acompañar la carne asada, las carnitas, un pollo en su jugo, un espagueti para acompañar. Bueno, pues como podrán ver, miren, ya quedó nuestro rico embutido. Ahora sí, esto lo pueden acompañar con la comida de su preferencia. De verdad, yo los invito a que lo preparen para la delicia y el paladar de nuestra familia. Pues muchas gracias por seguirse suscribiendo al canal de Mamá Lu. Sigan aquí en las redes sociales y la verdad, preparen este rico embutido que les va a fascinar. Gracias y hasta luego.